Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido, de que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. No es el tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo. O sea, se murió Chávez y Castro se murió y usted sigue hablando de esa huevonada. Póngase las pilas, que por seguir hablando esa pendejada, tu narcotráfico va de segundo a 20 puntos. De que la gente ya no le come cuento a eso. Entonces, era para decirle que mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que le quiero decir, señor presidente, yo hablo es con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas. Y nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted. La otra cara de la moneda comienza con estas declaraciones en plenaria del Senado de la República de este miércoles. Lo que muchos dirían es, a veces situaciones como estas podrían ser como para alquilar un balcón y sentarse a ver lo que consideran mucho es todo un show. Para otros no es más que una falta de respeto en un recinto como el Congreso de la República cuando se presentan ataques de este tipo y agresiones entre los senadores, entre los congresistas. Armando Benedetti le decía esto al senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático. Vale la pena aclarar que nos quedamos plantados por parte del senador Armando Benedetti, nos acaba de cancelar apenas hace unos minutos, apenas acaba precisamente de avisarnos la productora que definitivamente el senador no va a estar, por ende queríamos brindarles a ustedes un debate balanceado entre las dos caras de la moneda, pero nos va a acompañar en este momento una representante del Centro Democrático, a quien voy a saludar en este momento, la senadora María del Rosario Guerra. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Me alegra muchísimo, gracias a ustedes por invitarme a la otra cara de la moneda. Muchas gracias, senadora, y queremos que los televidentes participen con el numeral plenaria polémica en @cablenoticias y @laotracaracn. Senadora María del Rosario Guerra, cuando usted escuchó estas palabras del senador Armando Benedetti allí en la plenaria, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Y hoy, ¿cuál es su análisis completo de este tipo de situaciones que se presentan además más habitualmente de lo que uno esperaría? Lo primero, cuando las personas no tienen argumento, recurren a la vulgaridad, al irrespeto y a la descalificación del otro. Y eso fue lo que se vio ayer. No hubo un argumento para controvertir no solo al senador Carlos Felipe Mejía, sino al resto de nosotros en nuestras intervenciones en la plenaria. Segundo, es vergonzoso y debería la mesa directiva sancionar al senador Benedetti por sus expresiones de irrespeto, no solo con un colega, aunque sea del otro lado del espectro ideológico, sino por sus palabras soeces. No podemos seguir aceptando que en el Congreso de la República, como en cualquier otro escenario de la vida pública nacional, se siga aquí con esas expresiones que son inaceptables, como la que tuvo el senador Benedetti. Además de ello, déjeme decir, yo no sé, el senador Benedetti, si de inteligencia se trata, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? La inteligencia la muestra, primero, la capacidad argumentativa, el manejo de la dificultad y la serenidad. Pero resulta que él, su comportamiento ayer fue un comportamiento rechazable, inaceptable, y como Partido Centro Democrático, todos los que intervinimos ayer dimos argumentos para explicar tres temas. Uno, primero, por qué la problemática de la registraduría no se ha resuelto y benefició al pacto histórico, y aquí tenemos la gran preocupación que se puedan volver a robar las elecciones ahora en el mes de mayo. Segundo, la destitución que hubo, perdón, la suspensión, tengo que corregir, la suspensión que hubo el alcalde de Medellín, no fue solo el alcalde de Medellín, fue también del alcalde de Ibagué y de otros congresistas, y aquí ha habido suspensión en los últimos dos años de varios alcaldes, y esto no quiere decir que aquí se haya dado golpe de Estado. Y tercer tema, hay una claridad meridiana, la campaña del líder de la izquierda populista está atrayendo a toda la criminalidad y él mismo está ofreciendo perdón social, o sea, nada de lo que dijimos es mentira
y lo hicimos con argumentos. Senadora María del Rosario, sabemos que uno de los argumentos de la izquierda del pacto histórico es que el propio presidente de la República, Iván Duque, ha interferido también en política, y si se trata de sanciones al propio presidente, entonces también habría que sancionarlo. ¿Qué decir al respecto de ese argumento? Que primero no es cierto que el presidente Iván Duque esté interviniendo en política. No, no he visto al presidente Iván Duque ni grabando video, ni he visto al presidente Iván Duque poniendo ni a su esposa ni a su ministro que renuncie para hacerle campaña a un candidato presidencial, como sí sucedió en Medellín. Tercero, el presidente Iván Duque lo investiga. Si tuviese alguna denuncia de ese caso, el que lo investiga es la Comisión de Acusaciones, no la Procuraduría. Y tercero, se le olvida aquí a los del Pacto Histórico que el que puso la denuncia en la Procuraduría fue un diputado del partido Dignidad del senador Jorge Enrique Robledo, que es de la izquierda, no fue del Centro Democrático. Entonces aquí no nos quieran ahora endilgar un tema que tenía toda la razón la procuradora. Ningún funcionario público está por encima de la ley. Ningún funcionario público, elegido popularmente o no, puede hacer campaña política, con excepción de los congresistas, en favor o en contra de un candidato. Y claramente el alcalde Quintero, su esposa, jefe de campaña de Petro, a 6 de sus secretarios y funcionarios han renunciado para dedicarse a la campaña de Petro. Él grabando video, y fuera de eso, presuntamente ha hecho financiación de buses y todo para movilizar personas para Petro. Inaceptable, eso es inaceptable. Senadora, también es importante destacar que lo que ha dicho también la izquierda en medio de los argumentos tiene que ver con un fallo de la CIDH hace algunos años que precisamente favoreció a Gustavo Petro en su momento, y es decir, que no se podía suspender a una persona que había sido elegida por voto popular porque precisamente atentaría contra la elección del pueblo, en este caso del pueblo de Medellín o del pueblo de Ibagué. Frente a ese argumento también quisiera escuchar cuál es el suyo. Que ellos están malinterpretando y están queriendo confundir a la opinión. El fallo de la CIDH no habló de suspensión. El fallo de la CIDH, que eso lo tienen que tener muy claro, era de inhabilidad y de separación definitiva del cargo. Aquí no, nunca habló la CIDH de suspensión. Aquí la suspensión se lo ha hecho en los últimos 3 años sin ningún problema. Se hizo durante la pandemia por presunta mal manejo de los recursos para ayudar a los más vulnerables, y fuera de eso se ha hecho ahora con varios funcionarios. Una cosa es destitución, como habla la CIDH, y la inhabilidad, y otra cosa es la suspensión. O sea que ellos están equivocados y quieren acomodar ese fallo a su antojo. El año pasado se sacó por el Congreso de la República una ley precisamente de control disciplinario, y ahí se reforzó la competencia de la Procuraduría General de la Nación en materia de investigación disciplinaria a los funcionarios públicos, o sea, que tiene toda la competencia. Y esta es una suspensión provisional de 3 meses para darle garantía a todos los candidatos a la presidencia para que en Medellín, como en Ibagué, como en todo el país, no se haga política con los recursos públicos, ni los funcionarios, elegidos popularmente o no, estén haciendo campaña política. Senadora María del Rosario, también he visto algunos de sus trinos más recientes, y hay uno de ellos que tiene que ver también con la guerra sucia que ha habido entre campañas. Si usted considera que la del pacto histórico ha sido precisamente protagonista por no ser transparente y por haber usado en muchas ocasiones noticias falsas, por desprestigiar o por querer desprestigiar al candidato que en este momento ustedes están apoyando, Federico Gutiérrez. Por supuesto, ellos son unos magos en las noticias falsas. Y luego, pues, ni siquiera se excusa. Ellos ni siquiera se excusan. Fíjense ustedes, arrancando por esto que usted me acaba de preguntar sobre la decisión de la CIDH para confundir. Yo lo que le quiero decir, ningún candidato puede estar por encima de la Constitución y de la ley. ¿Cómo puede ser que el candidato Petro invite a toda la criminalidad a que voten por él y que se acerquen acá para darle una segunda oportunidad? ¿Cómo puede ser que haya videos del Clan del Golfo, de las disidencias de la FARC y expresiones del ELN
para que voten por Gustavo Petro. Y entonces aquí, eso les parece muy bien que un criminal no solo haga campaña por un candidato a la presidencia, sino que ese candidato a la presidencia les ofrezca el mal denominado perdón social, que no es otra cosa que impunidad, para dársela como a las FARC, que hoy están sentados en el Congreso legislando y pontificando sin pagar un solo día de cárcel. No, a la criminalidad hay que combatirla. A la criminalidad hay que, con las fuerzas militares y de policía, perseguirla y la justicia llevarla a la cárcel. Este país no se puede acostumbrar a vivir entre criminales, ni a que todo aquel que es criminal, entonces la salida es démosle impunidad. Pues a propósito de lo que está mencionando la senadora María del Rosario Guerra, en instantes después de la pausa les vamos a mostrar también un rifirrafe que hubo al respecto de ese posible apoyo de los paramilitares o presunto apoyo de los paramilitares a la campaña de Gustavo Petro, y que fue denunciada también durante la plenaria por el senador Santiago Valencia y que fue respondido por Luis Fernando Velasco, quien en este momento apoya al Pacto Histórico. Ya volvemos. Están los paras, porque ya hasta el señor Carlos Castaño salió a apoyar al señor Petro. Mi buen amigo Santiago, y todos los escucharon, dijo en esta plenaria que Carlos Castaño había adherido a Gustavo Petro. Supongo que lo hizo a través de Ouija, o quisiera saber qué medium sirvió para recibir esa adhesión. Pues ha aceptado el propio senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, que tuvo un lapsus en la plenaria, así lo ha dicho ante algunos medios de comunicación. Senadora María del Rosario, sé que usted es compañera del senador Santiago Valencia. Cuando usted menciona, por supuesto, que hay o que hubo buenos argumentos por parte del Centro Democrático, pues podríamos dejar de lado entonces el argumento del senador Santiago Valencia, que hizo alusión a Carlos Castaño. Bueno, ese fue un lapsus, pero el senador Santiago Valencia, con documentación en mano, le mostró a Gustavo Petro, quien estaba presente en la plenaria, todas las irregularidades de la alcaldía de Medellín en favor de su campaña. Y cuando él se refirió a Castaño, que fue un lapsus, me imagino yo que lo estaba refiriendo era a Otoniel y sus seguidores, que estaban invitando a que votaran por Gustavo Petro, entre otras cosas porque Gustavo Petro les ofreció el perdón social. Pero ese lapsus no puede para nada descalificar el hecho de que Gustavo Petro, en una tarima la semana pasada, invitó a que les iba a dar una segunda oportunidad al paramilitarismo, a las bandas criminales, a los clanes del Golfo. Eso es inaceptable, eso es inaceptable. ¿Cuántas personas no hay en la cárcel en Colombia? Por mucho menos que esto de Gustavo Petro. Como inaceptable es que toda la criminalidad esté invitando a votar por Petro, y además de ello que en esa campaña haya muchos elegidos y no elegidos que tienen bastantes investigaciones y bastante cuestionamiento de su ética en el ejercicio de la política o en el ejercicio público. Senadora María del Rosario Guerra, ya hemos tenido aquí en La Otra Cara de la Moneda la oportunidad de hablar con congresistas del Pacto Histórico respecto a ese pronunciamiento de Gustavo Petro e invitación a los paramilitares para darles una segunda oportunidad. Ellos mencionan que no se trata de perdón social, que se trata de un intento de acercamiento de diálogos, pero además dicen que es ilógico pensar que los paramilitares resultaran apoyando a la izquierda cuando durante muchos años se ha relacionado más a la derecha política del país con el paramilitarismo y a la izquierda con los guerrilleros. Mire, lo cierto es que uno no debe estar aquí ni con guerrilla ni con paras. Uno tiene que estar con la legalidad, tiene que estar con las instituciones. Aquí hay que rechazar por igual al paramilitarismo, a los clanes del Golfo, a los GAOs, a las disidencias de la FARC, a la FARC, al ELN. Toda la criminalidad hay que rechazarla. Y por eso nosotros le decimos no a la criminalidad. Por eso decimos militares y policías, que son los llamados a que ustedes los combatan con todo el peso de la ley. Por eso le decimos a nuestros jueces de la República que hagan las investigaciones, a la fiscalía, y que actúen rápidamente. A mí ni a nuestro partido nos quieran encasillar ahora con eso. Nosotros somos
combatientes de frente con argumentos y estamos claros, no queremos ni a uno ni a otro, a nadie que esté ligado con la criminalidad, que estén en estas campañas políticas buscando votos, sino que estén en la cárcel respondiendo por sus crímenes, respondiendo por sus fechorías. Senadora María del Rosario, y se lo digo porque aquí estuvo María José Pizarro sentada en este set de nuestro programa La Otra Cara de la Moneda, y ella decía que quienes tienen miembros que están investigados por Parapolítica apoyando hoy en día la campaña de Fico Gutiérrez son precisamente ustedes, o pues quienes hacen parte de esta campaña política, y no la campaña de Gustavo Petro. Primero déjeme decirle que el Partido Centro Democrático no ha oficializado adhesión alguna a ninguna campaña. Que algunos de nosotros a título personal estemos apoyando a Federico Gutiérrez es otra cosa. Y déjeme decirle, a mí me da mucha pena, pero a la senadora representante de la Cámara que usted acaba de mencionar, se le olvida quiénes están en la lista del pacto, en la lista del pacto histórico, arrancando por Piedad Córdoba, y quiénes, y en este debate que se hizo ayer en el Congreso se mostraba cómo hay senadores que no han respondido ante la justicia por los presuntos corrupción de Caprecon, de la ESAP, de Saludcop, y a otros por la del SENA, que es jefe de debate, pero me da pena con ellos mismos que están ahí. Pero Gustavo Petro, ¿de dónde viene? El M-19, ¿quién era el M-19? Un grupo guerrillero que empuñó las armas. Ah, que gracias a que hubo en Colombia ese proceso de indulto, les permitió entrar a la vida civil, ellos están ejerciendo la política. Pero ¿quién está apoyando ya a Gustavo Petro? ¿La FARC? Los ex-FARC que están hoy en el Congreso con con impunidad. Y así podemos seguir, y los que han invitado a votar por Gustavo Petro han sido todos esos grupos criminales. Senadora, ya casi estamos llegando al final de La Otra Cara de la Moneda, y quisiera que fuera muy enfática tal vez en ese llamado que quizá ustedes mismos allí dentro del Centro Democrático han querido hacerle también en exigencia, por ejemplo, a la campaña de Federico Gutiérrez, para que no permita que personas que de pronto tengan vínculos, investigaciones, cercanía con estos grupos que usted ha mencionado incluso durante toda esta entrevista, pues se acerquen a una campaña que ustedes en este momento en su gran mayoría, tengo entendido, por supuesto, y hago esa aclaración, que no es el Centro Democrático como tal, sino algunos de sus miembros quienes han decidido adherirse a apoyar a la campaña de este exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, o Fico Gutiérrez, como se ha conocido además en esta contienda electoral. Yo no pertenezco, no estoy adentro en la campaña, yo estoy apoyando con mi rol como senadora, como ciudadana, porque creo que hoy de los candidatos que hay es el mejor y el que le puede brindar a Colombia la oportunidad de seguir en este proceso de crecimiento de la economía, de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de recuperar la confianza, de luchar contra el narcotráfico, entre otras variables. Lo que he visto en esa campaña no son ni cuestionados ni criminales. He visto, por un lado, partidos políticos que se le han acercado oficialmente, como el Partido Liberal o como el Partido Conservador, que veo que oficialmente han entrado a la campaña, y son partidos que han ejercido la política. Hacia el interior de esos partidos hay personas cuestionadas, eso no me corresponde a mí, le corresponde ya a cada uno de los partidos mirar el tema, y por supuesto a la campaña. Yo estoy segura que por el talante de Federico Gutiérrez y por la gente que lo rodea, que están haciendo una campaña de calle, una campaña abierta con los ciudadanos, una campaña para los jóvenes y para todos aquellos que quieren que este país salga de las manos de aquellos que quieren expropiar la tierra, de aquellos que quieren expropiar lo construido con dificultad de tanta familia colombiana, de aquellos que quieren seguir dando impunidad a la criminalidad de tantas personas que de una u otra manera están llevando a este país a perder la confianza, que es lo que no puede pasar. Hay que respetar a nuestras instituciones y hay que seguir por la buena senda de que se invierta en Colombia para que vía inversión se genere empleo y, por supuesto, el bienestar para los colombianos.
Senadora María del Rosario Guerra, dicen los televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN, para que sigan participando con el numeral plenaria polémica. Dicen, ¿de dónde tienen pruebas el Centro Democrático de un posible apoyo de los paramilitares a la campaña de Petro? Es realmente ilógico e incomprensible. ¿Podría uno preguntar lo mismo cuando ustedes han tenido tanta cercanía con los Char? Son algunos de los comentarios de los televidentes y me gustaría que usted nos ayude a contestar sobre todo con lo que tiene que ver con las pruebas que demostrarían realmente ese apoyo de paramilitarismo a la campaña de Gustavo Petro, además de ese audio que se conoció de la mamá del cabecilla del grupo, del Clan del Golfo, alias Iopas. Bueno, esos son los videos que circulan en las redes, donde están invitando y en reuniones, precisamente donde están invitando a que voten por el candidato Gustavo Petro. Esos son, ¿qué más pruebas que todo eso? Yo no le puedo responder por otras personas, ni por otro partido, ni movimiento político, eso no me corresponde a mí como Centro Democrático. Lo que sí le puedo decir es que este partido no con esta, con el irrespeto a las fuerzas militares y de policía, no con esta, ni con el paramilitarismo, ni con las bandas criminales, ni con el ELN, ni con las disidencias de la FARC, sino con el respeto a la Constitución y a la ley, y que esta campaña política debe ser de ideas y de propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los colombianos, y no a que resulta que los temas de discusión es si le dan perdón social o no a unos criminales que deben estar en la cárcel pagando por sus crímenes, por su fechoría, y la justicia actuando en consecuencia. Otro comentario de redes sociales: ¿por qué no se juzga de la misma forma que juzgan a Daniel Quintero, al general Zapateiro, cuando se involucró también en política? No, perdóneme, el general Zapateiro no se involucró en política. Es que aquí no puede haber candidatos como el señor Petro, que no ha hecho sino atacar la dignidad, el honor, la acción de la fuerza militar y de policía. Es que en la política no se puede hacer campaña con la institucionalidad en cabeza de la fuerza militar y de policía. A mí me da pena. Ese ataque que hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia, ese ataque era para combatir criminales. Estos criminales que reclutan menores precisamente para evitar que los ataques son los que debemos sancionar. Pero aquí no pueden descalificar y no pueden poner en duda la rectitud, el buen trabajo, el compromiso de nuestra fuerza militar y policía. Que hay unos que se equivocan, claro que sí, y hay que sancionarlos, y tienen que pagar y tienen que responder por ello. Pero lo que hizo con dolor en el corazón el general Zapateiro fue defender sus hombres, defender sus fuerzas y hacer sentir de que si bien ellos no son deliberantes, no votan precisamente para no tomar partido y dar garantías absolutamente a todos, tampoco puede permitir que se haga política con la vida y con el trabajo de los policías y de los soldados de Colombia. Y cerramos con esta para una corta intervención, senadora, y tiene que ver con lo que dice la gente aquí. ¿El uribismo quiere que nuevamente el pueblo colombiano salga a votar emberracado o asustado precisamente por lo que ha venido haciendo el Clan del Golfo? Es decir, que insinúan de alguna manera que detrás de lo que ha hecho el Clan del Golfo no está el pacto histórico, sino el uribismo, para que la gente salga a votar asustada y emberracada. Esa es la palabra que utilizan. Perdónenme, ¿quién extraditó a Tony? El presidente Iván Duque. Y tan es así que, fíjense ustedes, ¿cuál fue la reacción? Yo estaba la fin de semana pasada, hoy estoy en Pereira y les estoy hablando de Pereira. El fin de semana pasada estuve en Sincelejo, eso eran ciudades fantasmas. Durante 3 días nos tuvieron totalmente recluidos en la casa. Entonces aquí no vengan a distraer la opinión. El que extraditó a Otoniel, que después de Pablo Escobar era el mayor capo, fue Iván Duque. Y los que se oponían a la extradición de Otoniel son esos mismos que apoyan al pacto histórico. Fueron los que se oponían a que se extraditara a Otoniel. No, a ellos que rinda cuenta en Colombia o en Estados Unidos, pero tienen que rendir cuenta. Segundo tema que es muy importante. El Centro Democrático no tiene hoy candidato, no tiene candidato, pero ¿qué si busca el Centro Democrático? Que la persona que sea elegida por los colombianos, y a eso los invito, sea una persona, primero, que respete las instituciones, nuestras fuerzas militares y de policía. Segundo,
que respete la democracia, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de la iniciativa privada, que respete el emprendimiento, que respete el desarrollo productivo, el desarrollo privado tercero, que le duela y le preocupe el bienestar de los colombianos, que vivan dignamente, que pueda haber plata en el bolsillo de los más vulnerables para que compren sus alimentos, para que paguen su arriendo, para que puedan vivir dignamente. Eso es lo que busca el Centro Democrático, por eso ha apoyado la ampliación de ingresos solidarios, los giros extraordinarios de familia de acción adulto mayor o el desarrollo productivo a través del emprendimiento, por mencionar alguno. Eso es lo que nosotros buscamos, un presidente decente, un presidente que tenga temor de Dios, un presidente que le duela a Colombia, un presidente honesto, un presidente que no tenga las manos manchadas de sangre, un presidente que no haya sido ni paramilitar, ni guerrillero, ni mafioso, ni nada de eso. Y hoy, para mí, el que lo representa es Federico Gutiérrez. Pues, senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, muy agradecidos por habernos acompañado aquí en La Otra Cara de la Moneda. Que esté muy bien, y por supuesto, pues que termine ese viaje allí por Pereira, todo le salga muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, y excusen que a veces se movía la cámara, pero eso tocó aquí a improvisar este set. Mil gracias a usted. No, muchas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, también gracias por habernos acompañado. Aquí termina La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Que estén muy bien.